Así es, mi querida Vero, estamos listos en nuestro consultorio legal el día de hoy. Estamos con el abogado César Coronel. Abogado, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Y vamos a hablar acerca de un tema importante y es el permiso de salida a menores. Muy buenas tardes, nena, amigas y amigos de Telerama. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, los menores de edad que desean salir del país necesitan una autorización siempre que no lo hagan con sus dos padres en conjunto. Es decir, a la inversa, cuando un niño menor de 18 años, o sea que no ha cumplido los 18 aún, viaja con sus dos padres, no necesita ningún permiso de salida. Hoy vamos a hablar en cambio de los casos en que viaja, ya sea con uno de los progenitores o sin sus padres, y ahí sí necesita obviamente ahora, abogado, el permiso de salida del país. En este caso es estando casado o estando divorciado o separado, la situación es la misma, el menor de edad debe salir con un permiso de salida. Sin duda. Autorización de los dos padres. Sin duda. Cuando el menor, a ver, digamos, no importa el estado civil de sus padres. Los padres pueden ser casados, viudos, divorciados, madre soltera, etcétera. Cualquier situación, eso no importa. El niño, para poder salir del país, necesita o viajar con sus dos padres, o si viaja con uno de ellos, la autorización del otro, o si viaja el niño solo con una persona diferente. Eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa si viaja con la abuelita? Puede darse el caso que el menor, por ejemplo, viaje con la abuela. La abuela necesitará adjuntar en el momento en que se presente a migración el permiso de salida del país, pero este permiso de salida del país, cuando viaja con una persona diferente a sus padres, tiene una particularidad. A ver, hablemos de eso. Primero hablemos de el permiso de salida, cómo lo hago, cómo se lo consigue, dónde se lo hace. Sí, solo déjame terminar la idea, porque hay una particularidad en el permiso de salida del menor que va a viajar sin sus padres y viaja con un tercero. Ese permiso de salida debe tener una cláusula que determine los motivos del viaje, el tiempo de permanencia fuera del país, el lugar preciso donde va a residir en el extranjero. Si se trata de una salida superior a un tiempo de 6 meses, la autoridad que emitió la autorización lo pondrá en conocimiento de manera inmediata del Ministerio de Relaciones Exteriores. Okay. Ahora bien, ¿cómo se tramita un permiso de salida del país? Hay dos opciones, se lo hace ante un juez o se lo hace ante un notario. Por regla general, uno acude ante el notario con los documentos necesarios, la partida de nacimiento del menor, que es lo que certifica que el menor existe y sus padres, digamos, los datos de quiénes son sus padres, además los documentos de identidad de sus padres, cédula de identidad, certificado de votación o, en caso de ser extranjeros, el pasaporte, y automáticamente el notario tendrá que tramitar el permiso de salida, que constará en un documento muy parecido a una escritura que usted deberá presentar en el momento no de migración. Si yo llevo mi cartita hecha, no. O sea, obviamente usted puede presentar una minuta ya hecha por un abogado o se lo elaboran en la misma notaría. Ahora bien, ese permiso de salida se da si, por ejemplo, el niño viaja con una persona diferente a sus padres, como ya lo hemos dicho, con las particularidades que hemos mencionado, o viaja con uno solo de sus padres. Entonces el que firma la autorización es justamente el padre que no va a viajar. ¿Y qué pasa? Y ahí viene ya la... El que viaja no lo firma. No, porque evidentemente va acompañado de él en el momento que sale migración. Ajá. Hay notarios que sí te van a pedir la firma de los dos, ya depende de cada uno de los casos. Ahora, abogado, algo que es mucho aquí en nuestro país es el tema de la migración. Hay muchos niños que viven aquí con su mamá y que su papá está en Italia, está en España. ¿Qué pasa en esos casos? Si es que de repente los papás justamente, o el papá le dice, ¿sabes qué? Quiero que el niño venga a visitarme. ¿Cómo se hace ese tema si realmente el papá está lejos con el tema de la firma? Exacto, esa es una muy buena pregunta y lo prevé el artículo 109 en su último párrafo del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué pasa con los niños que viven en el país? Sus padres quieren, su madre, vamos a poner el ejemplo, quiere sacarlo del país, pero el padre resulta que está fuera, en España, en Italia, etcétera. Lo que tiene que hacer en ese momento es acercarse ante la autoridad correspondiente y emitir el permiso de salida, tal como si lo hiciera en el Ecuador, una vez realizado el trámite, apostillarlo, el documento, y enviarlo al Ecuador. De tal forma que el menor, cuando salga en compañía de su madre, deberá adjuntar el permiso de salida que le llegó del extranjero debidamente apostillado, que es obviamente lo que certifica de que el documento es auténtico. ¿Y eso demoraría mucho en llegar? No demora tanto, el trámite no demora más de una semana en el extranjero y entre que llega al Ecuador, yo creo que unos 2 o 3 días, no es muy demorado. ¿Y aquí está hecho qué? ¿Después de 3 días está listo? No, el trámite en el Ecuador depende obviamente de cada notario, pero el costo está regulado por una tabla del Consejo de la Judicatura que es pública, ustedes pueden revisarlo, pero el trámite no debería demorar más de 24 horas porque es un trámite bastante rápido cuando están los dos padres en el país. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esta es una pregunta que siempre me hacen. Abogado, me voy a llevar a mi niña de vacaciones fuera del país, pero el padre
porque le puso una demanda de pensión alimenticia, porque le puso una demanda de divorcio o simplemente porque no quiere, no le permite a la niña viajar. ¿Qué hacer en ese caso? Usted puede acercarse inmediatamente donde un juez del domicilio del menor o de cualquiera de los dos padres y pedirle el permiso al juez. El juez evaluará el tema y automáticamente en un plazo no mayor a 15 días tendrá usted su autorización de salida del país, que es el documento, la sentencia con el cual usted acudirá en el momento de ir a migración. Ya, ahora, abogado, ¿debo sacar copias? ¿Por qué? Digo yo, a lo que salgo del país, entrego uno a inmigración. Y a lo mejor a lo que entro del país me van a pedir también una. No. O cuando llegue al país de destino, si me voy a Chile, sí, por ejemplo, me piden otro. Podría darse el caso. Por eso usted en la notaría puede pedir que le entreguen uno, dos o tres testimonios, lo que usted prefiera. ¿Podría sacarles copia? Mejor pedir en la misma notaría los testimonios, porque ya son copias notarizadas, certificados por la misma notaría. Otra cosa que es importante tener, amigas y amigos, es que en el momento en que usted presenta en el momento en que usted regresa al Ecuador, ya no necesita presentarlo, porque es solamente el permiso de salida, ya, no de entrada. Supone para que la entrada, ya le autorizaron y que todo estuvo bien al momento de irse. Así es, okay, exactamente. Perfecto. Sí. Gracias, abogado. Ay, justamente tratábamos ese tema porque ya viene el feriado, porque ya viene Semana Santa, los chicos también ya salen del colegio. Otra cosa necesaria, nena, perdón que te interrumpa. Incluso es necesario el permiso también para sacar el pasaporte del menor. Te lo piden en Ministerio de Relaciones Exteriores, así que es importante que lo tengas también antes o que vayas a sacar el pasaporte en compañía de los dos padres. Si tienen más dudas o preguntas, estoy a las órdenes siempre en mi correo electrónico ccoronelg@gmail.com o mi cuenta de Twitter @ccoronelg. Bueno, hay que ser precavidos, por eso tocábamos estos temas, para que cuando planees su viaje no olvides sacar el permiso de salida. Ahora, para Carnaval, Semana Santa, los chicos salen ya de vacaciones, sobre todo en el régimen Costa, y los padres a lo mejor quieren darse un viajecito con sus hijos. Es la oportunidad para que sepan que necesita el permiso de salida. Hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más. Gracias, abogado.